estamos aquí con el conductor Bobila. Gigi, no me grabes. No. El tímido. No quiero salir en el vídeo. Hola, hola gatitos, peluditos y regordetes. Dinos unas sabias palabras. ¿Qué expectativas tienes de la Japan Weekend? Sinceramente, diversión, cansancio de caminar, bueno, entre comillas. Es su preocupación, al gatito le preocupa caminar. No vamos a alquilar una maldita patera. Eso no se puede quitar. No vamos a, alquilar una puta patera para ir por medio de esto. Un hombre mató a su mujer y lo tiró al fondo del mar. ¿Se podría decir que en el fondo la quería? Por favor. Dios mío, ¡fuera del coche! ¡Abre las puertas! ¡Échalo de aquí! Dios mío. Hostia santa. ¿Para qué quieres, Jack Sparrow, un kilo de harina? Para pam pam para pam pam para pam pam para pam. Buenos días, señora. Tiene una fisura. Me ha ignorado. Qué puto. Digo, buenos días. Me la No bebes café. No me gusta el café. Nunca bebo café yo. Me da asquete. Va bien, te activa. Hola, Jacinto. Hola. Pasa. Pues son 10 kilos menos, ¿no? Por lo menos. Tú qué, tío. ¿Cómo estás en la cola? ¿Dónde de mis amigues? ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¿Lo estás gozando con las mozas que pasan por aquí? Pues no está mal, no está mal. No está mal, dice. Tienes un gafo. Y así no se ve a la mitad. Así no se ve si estás mirando, ¿no? ¡Meo! Hay que tener siempre estrategias de antemano. ¿O no, Oscar? Se te ve en el reflejo de las gafas, ¿eh? A ver, mírame. Mira, Oscar. ¡Hola, Oscar! Estás hasta los huevos ya, ¿no? Mucho. Tranquilo, ahora no va a pillar una birra. Él quería una silla y no había silla. No les voy a decir al bar si me dejan una silla durante una hora. Hola. No vas a gastar nada, ¿no? De momento. Bueno, ¿has visto alguna cosa de Harry Potter? Alguna. O sea, alguna cosa puede caer. Alguna. Tampoco tengo pensado. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale, pero es donde la pegatina. Ah. Es donde la pegatina. Cosas. Vas a la Harley Quinn, pero con pegatina. Te cuesta 40 euros y lleva pegatina. Yo solo digo que hay que ir con ojo aquí en la Japan Weekend porque muchas cosas las puedes encontrar en Wish y las puedes encontrar en AliExpress porque son falsas. Y sobre todo falsas. Me cago en mi puta vida. Porque es caro. Cosas que valen 6, 7 euros, lo encuentras aquí por 15, 18 y es súper caro y no vale la pena. Jacinto acecha su presa. Harry Potter Stars. Bueno, yo solo digo que acabas loco mareado. Sí, no, ya. Oh, qué monos. Oh, tío, acabo de ver Bullpix. Bullpix, tío. Por favor, necesito Bullpix. No, porque ese es muy famoso. Más o menos.
Malparea. Malparea. ¡Oh, mira, un Ninetales! ¡Qué bonito! Acabamos de encontrar la mejor cosa del mundo, gloriosamente gloriosa. O sea, por favor. Por favor. Por favor. Quiero foto ahí. ¿Quién más? ¿Foto? ¡Foto! Dime que te has enamorado mucho del puto fondo. Sí, demasiado. Yo necesito esos, esas figuras en mi casa. Chopper. Todos. ¿Qué más quiero? Todos, o sea, por favor. Es donde me faltaba el fondo. Sanji, Sanji, tío, no estaba Sanji. ¿Por qué me hacen bullying? Me faltaba la boa franca. Hostia, pero es de la field goal, o sea. Yo quiero a no Sanji. No pasa nada, joder. Yo quería a Sanji, pero no hay. Pero no, no estaba Sanji, no estaba. Ha hecho de robar. Vaya conejita, loco. Es la Riven. Riven la... conejita de batalla, loco. Yo me la encontraba. Juega LOL y te sabrás personajes así sexuales. Yo me la encontraba. He gastado más de lo que pensaba. Mucho más de lo que pensabas. Y son de llevamos 3 horas, tío. Joder, cago en la puta. Tío, que a mí me queda dinero. Eso o sea, sí. Me he comprado la mierda. Antemano. Sí. Barro blanca, sí. Piñón. Claro que sí, joder, claro que sí. Tío, hemos comprado las películas de One Piece, la creme de la creme, porque han salido las dos primeras películas que se hicieron de One Piece. En castellano. En castellano, o sea, es en plan de. Los cojones. Y en buena calidad, ¿sabes? Ellas en DVD y yo en sí, Blu-ray. Sí, yo en DVD porque luego. Y con la tontería mandar el póster de la película. ¡Yo quiero el póster! Necesito ese póster para la sala. Sí, sí, sí. Sí. Ahora... Y encima tengo los pósters de las recompensas, de las nuevas recompensas. Bueno, ¿quién pasó la nave? Bueno, yo tengo la figura de la Luca. Yo tengo la de la nave, la de Chop y la de Luffy. Ya, pero yo no encuentro ninguna. Encima son todas como súper falsas en plan de. Yo no, yo he gastado poquito, me estoy controlando. Estás controlando, porque no has visto nada que te gustara. De momento. No, no. De momento. De momento. Hola, Kim. Hola. ¿Qué tal? Bien. Estás arruinado, ¿eh? ¿Eh? Es el salón, es la Japan Weekend y tú compras cosas de Harry Potter, pero ahí, a montón, ¿sabes? Toma, da, toma mi dinero. Te doy mi dinero y te lo compro todo. Me da igual. Le han regalado una cerveza de mantequilla. Esas de Japón Shop. De Japón Shop. No. No. Ah, sí, del Japón Show. Sí, es lo que van a nombrar a nosotros, las sí, del Japón Show. Sí. Y ahora vamos a comer y luego a gastar. La Japan Weekend está bien por si quieres comprar cosas en los stands de los dibujantes, por decirlo así, los que son creadores. Los artistas. Los artistas está bien. Para ver a algún artista invitado también está bien. Pero lo que son figuras, figuras, no. No. Y manga, pues tienes 2 stands y está bien porque son oficiales, pero... Nada más, nada más. Bueno, nosotros ya hemos ido a comer, que nos hemos dividido porque los señores querían un kebab y hemos dicho, pues nosotros dos no queremos kebab. Entonces, aquí el señor ha buscado por el TripAdvisor un restaurante, bueno, una burguesería. ¿Cómo se llama? Gastroburger, aquí en Hospitalet de Llobregat. Muy bueno. Impresionante, calidad, precio, súper exquisito, sí. Muy bien de precio. Los dos nos ha salido por 19 euros. Recomendado, o sea... Recomendado por 2 frikis. Para el año que viene la Japan otra vez, tú. Nos dividimos otra vez y nos vamos a comer esto, ¿eh? O sea... Madre mía, no tengo ninguna duda. Y si vengo algún día por aquí, ahí que voy a comer. Ya está, tú decidido. Vamos a cruzar. Y ahora volvemos a la Japan antes de que nos atropellen, si es posible. Antes de ser atropellados trágicamente, nos vamos a la Japan a ver si compramos algo más. A ver, porque es que no, como os hemos dicho antes, no vale mucho la pena la Japan este año. Este año cuesta, cuesta, hostia. Y yo que iba no con sé si es que ayer lo vendieron todo o qué pasa. Hostia, pero no creo, no vendes tanto. Pero no hay mucha cosa que valga la pena. Yo realmente. Que estoy buscando figuras de One Piece en plan tamaño grande, en salón de manga todo lo que quieras, en la Japan ni una, tú. Ni una. Sinceramente, una puta ruina. Mira, de no comprar casi nada... A comprarlo todo. A comprarlo todo y quedarme más pobre de lo que pensaba. Pero ha merecido la pena. Porque me han salido como muy... Una ganga, por decirlo así. Madre Dios, una locura, una locura. Muy... Mira, llevo la misma mochila que yo. Sí. Somos sisters en mochila. Pues eso, que una ruina y nos vamos ya. Son las 4 de la tarde, pero fuera de aquí. Nos vamos ya. Mira nos vamos. Se acabó.
un vaquero. No puede andar, bata. Ha venido el negro del WhatsApp y le ha dado fuerte, ¿eh? Aquí en la Japan estaba medio cabrón. Madre mía. ¡Hala! Di adiós a la Japan, Oscar. Se finí, tú. Estoy harta de vivir. ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasa, Oscar? Ah, buen día, ¿eh? No disimules. Yo sé que quieres chupar cámara. Yo y tu Ami. Pokémon. Los pollos, tú. Sí, te enseño las pokebolas. Yo también. A ver. Hola, gatitos peluditos y regordetes.